Amen. So Exodus 17, Exodus 17. Hallelujah. Go with me to Exodus 17. Hallelujah. There's just so much to say. Hay mucho que decir en esta mañana. But um, hold Exodus 17, mantenga uh, Exodus 17. And go with me to Exodus 4. Because vamos a hablar de Moisés en esta mañana. is like. doing a Moses thing, I don't want to do this God no quiero hacer esto Dios, you know Moses didn't want to do it either Moses no quería hacer, he said he couldn't do it porque él decía que no podía hacerlo not that he didn't want to do it, no que no lo quería hacer él decía que no podía hacerlo why why because he had an impediment, ¿por qué, ¿Por qué tenía? era tartamudo right, hallelujah so And uh, that kind of made it difficult for him to believe that God could use him. Eso lo hizo muy difícil para el que él creyera que Dios lo pudiera usar. So look at that person and say, no excuse, no excusa. God, God is going to use you. Dios te va a So stop telling him what you, all your, you know, your weaknesses. Deja de decirle todas tus debilidades. He knows them. Él las conoce. But he says, let the weak, dice él, diga al débil. Let the weak say, I am strong. You are the mouthpiece of God. Hallelujah. Amen. When you step into your calling, when you say yes to the calling, tú te vuelves el, el, el vocero de Dios. Cuando tú obedeces a Dios y, te, y, y entras al amado que Dios te ha dado. Amen. Hallelujah. So it's not you. No eres tú. Es Dios en ti. It's God in you and if, to, if we ever need the church to, to speak and to, uh, to rise up, y si hemos necesitado que la iglesia hable y se levante, is today more than ever. we were given a word by dutch uh, this weekend. dios nos dio una palabra a través de um, dutch sheets. and he, it was very powerful. and i mean, i felt it go into the marrow of my bones. hallelujah yo sentí que entró al tuétano de mis huesos because that's how deep the word of God pierces you know porque es así tan profundo que entra la palabra de Dios when you are listening to the voice of God cuando estás um, escuchando la voz de Dios and he said God will use you to save this nation Dios te va a usar a ti para salvar esta nación amen and he's talking about who the church. ¿Está hablando de quién? De la iglesia. The body of believers. Amen. El cuerpo de creyentes. Amen. Hallelujah. Sister Elia, your sister, and, and is that your aunt? Your sisters. Hallelujah. What a blessing. ¿Verdad? Que ver a nuestra hermana Elia aquí en la casa de Dios. We love you, sister, and we miss you, and we're so happy to see you. Amen. Que bueno es verdad en la casa de Dios y too so good to see Vaughn. Hallelujah. Some of you that we don't see all the time. Algunos de ustedes que no lo vemos siempre. Que bueno. Que le están ganando al diablo. Thank God you're defeating the enemy. Amen. Because it is the will of God for you to be in his house. Porque si es la voluntad de Dios que estemos en la casa de Dios. There's a lot of people telling you, hombre, no, you can do it at home. Lo puedes hacer en la casa. There's a lot of things that don't happen at home that happen here. Because that's your house and this is God's house. Porque esa es tu casa y esta es la casa de Papa Dios. Amen. And He reigns. Y Él reina aquí. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So uh, we're so happy to see you guys, you know, present in to come to church, luchando para estar en la casa de Dios. The Lord did say in 2019, before COVID came, I didn't know because COVID was coming, I didn't know everything that was coming. No sabíamos todo lo que venía. But the Lord uh, did say to me, fill the churches. llenen las iglesias, you know, fill the churches, because we were going to need the church, we're going to need the corporate anointing. Vamos a necesitar la iglesia, la unción corporal, amen, hallelujah. The body of Christ, el cuerpo de Cristo. We're fighting a war, estamos peleando una guerra muy intensa, very intense war, and you can't go to war without an army. Y no puedes ir a una guerra sin un ejército. So the bride of God, la novia de Dios, la novia de Jesucristo, is also the army of god, también es el ejército. amen de dios. Woo, hallelujah. so exodus 4, exodus capítulo 4, verse 2. we're going to go to a few verses on, on exodus, because i just want to remind you this. quiero recordarle esto. okay, this computer is... let's see if it's going to give me a hard time. if it's going to give me a hard time, i'm going to have to use... okay. It's working. There we go. Verse 2, verso 2. He said, um, And the Lord said to him, What is it that, what is that in your hand? And he said, A staff. Hallelujah. Hallelujah. Verso 2 in the chapter 4 of Exodus, he said, ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor, una vara respondió Moisés. Hallelujah. I want to take you to the place where God gave Moses um, the, uh, the, the, the staff. Quiero llevarte al lugar, um, recordarte uh, este momento cuando Dios le dio que, la vara a Moisés. It was no longer, that, that staff was no longer Moses' staff. Esa vara se convirtió no en la vara de, de Moisés, sino en la vara de Dios. But it became. God's staff, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah. You got everything I have. It's God. Es it's Dios. It belongs to God. Amen. God can use everything that you have. Dios puede usar todo lo que tú tienes. Amen. Para para honra y gloria de su nombre for His kingdom purpose. Amen. Para los propósitos del reino. So don't say. I can't be used by God. No me digas en esta mañana que no puede ser usado por Dios. That you are, you don't have anything that God can use in your life. Que no hay nada que Dios no, que, que Dios puede usar en tu vida. Amen. Amen. I he'll give it to you. He'll equip you. Y si no tienes, Dios te equipa. Dios te lo da. Remember? Because Moses, that was his excuse. Esa era la excusa de Moisés. Le decía, I can't do this, God. No puedo hacer esto, Dios. You know, the only thing I have is an. A, a, a speech impediment. Lo único que tengo es una. Eh, soy tartamudo. And I can't do this. Y no puedo hacer esto. So God, did God equip him? Le dio Dios algo para equiparlo a él. Sí. ¿qué? La vara. Right. Hallelujah. God gave him the the staff. Le dio la vara. God is equipping you this morning. Dios te está equipando en esta mañana. That you feel equipped to preach the gospel, de predicar el evangelio, Amen, to share the, the, the message of Christ, de compartir el mensaje de Jesucristo, donde, at home, en tu casa, in your neighborhood, en tu vecindad, in your workplace, en tu lugar de trabajo, everywhere you go, let them encounter Jesus in you, deja que se encuentren con Jesús en ti, Hallelujah because you have Jesus in you, porque tienes a Jesús dentro de ti. Tenemos a Jesucristo dentro de nosotros. Verse 17. Vamos al verso 17. Hallelujah. Hallelujah. He said, you shall take in your hand this staff with you, which you shall perform the signs, the miracles which prove I have sent you. That was a staff that God was going to use. Mira lo que dice, pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosos. Aleluya. ¿Y para qué eran esas señales? What were those signs for What were those miracles for? To prove para probar que that he was the one true God. Que era él el, el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Amén. Aleluya. Aleluya. Do we need to be praying for people right now? Necesitamos estar orando por gente ahorita. Yes, we do. Why? So they can see who. Para que puedan ver a qué. A Dios. So that God can prove himself. Para que Dios se muestre. That he is real. Que es un Dios real. That he does exist. Que sí que existe. That there is hope for the hopeless. Que hay esperanza para aquel que no tiene que esperanza. Jesus, the hope of glory. Jesucristo, la esperanza de. De gloria, hallelujah, hallelujah. So don't forget when you leave your house every morning, no se te olvide cuando sales de tu casa, that you're an instrument of God, que tú eres el instrumento de Dios, that God is going to use you today, que Dios te va a usar hoy, to touch somebody's life, para tocar la vida de una persona, amen, hallelujah. God will do the impossible if you do the possible. Dios va a hacer lo posible si tú haces lo imposible. Hallelujah. Just allow yourself to be used by God. Prestate. Déjate. Make yourself available. Hazte disponible para que Dios te, te use. Hallelujah. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, y por todos los siglos. He has not changed. No ha cambiado. He's still saving. Todavía está salvando. He's still healing. Está sanando. He's delivering people. Está liberando. ¿Through who? ¿A través de quién? ¿Through me? Diga, ¿A través de mí? No just through the pastor, no solamente a través de la pastora, but through you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. We're going to win, hallelujah, this uh, election if we continue to win people for Jesus. ¿Sabía usted eso que vamos a ganar esta elección? Si sí, sí, la iglesia sí ve que. Trabajando en, 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 en winning souls y ganándose qué almas para Cristo. Why? Because the word will set the people free. Porque la palabra va a ser a la gente qué libre. To truth, people are in a in, in, in time of a great deception. La gente está en una gran ¿qué? mentira. So people need the truth. La gente necesita qué la verdad. And Jesus is. Is the truth. He said I am the way, the truth and the life Jesús dijo yo soy la verdad um, El camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por mí People are in ignorance La gente va a estar en ignorancia If we don't take Jesus to the world Si nosotros no llevamos a Jesús al mundo He is the light of the world Él es la luz del mundo Hallelujah Hallelujah Go to verse 20, vaya ahí mismo al verso 20, por favor. So Moses took his wife Sephora and his sons Jershom and Eleazar and seated them on donkeys and returned to the land of Egypt. Moses also took the staff of God in his hand. Dice: Y así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Don't forget to take Jesus with you wherever you go. No se te olvide llevarte a Jesús donde quiera que vayas. Isn't that something we walk out of this place a veces salimos de la iglesia? Or we're among Our secular friends Estamos alrededor de nuestras amistades seculares and They don't even know that you're a believer y a veces ni siquiera saben que eres un creyente You haven't shared the love of Jesus with them No has compartido el amor de Dios con ellos Because you're afraid of being rejected Porque tienes el temor de ser rechazado That you might lose a couple of friends Que quizás pierdas algunas amistades Well I tell you what You're never going to lose with Christ Con Cristo nunca vas a perder And if you lose those friends, y si pierdes esos amigos, God will give you ten more for those. Dios te va a dar diez más por ellos. Hallelujah. God is not giving you a spirit of fear, church. We can't live in that spirit of fear of being rejected. No podemos seguir viviendo en ese temor de ser rechazados. Hallelujah, because we've been Hallelujah accepted. Hallelujah, hemos sido aceptados por él. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We know where we belong. We know where our identity is. Sabemos donde nosotros pertenecemos. Hallelujah. quien somos who whose we are. We are his and he is ours. Somos de él y él es de nosotros. Hallelujah. Amén. My identity is in Christ. Mi identidad está en Cristo. Because he's the one that says you can do all things. Porque él es el que me dice todo lo puedes en Cristo. Who gives you the strength. Que te da la fortaleza. You can't survive and you can't live without God. No puedes sobrevivir ni vivir sin Dios. You need God. Necesitas a Dios. The world needs God. El mundo necesita a Dios. Hallelujah. So Moses went back to Egypt, took his family, but didn't forget his calling. Pero no se le olvidó cual era su llamado. Hallelujah. Don't forget. Hallelujah. You are a testimony que tú eres un testimonio. Hallelujah. To prove to the world, para probarle al mundo that there is a God, que hay un Dios. One God. Un solo Dios. Hallelujah. Hallelujah. Now let's go back to Exodus 17. Vamos a regresar al Evangelio de Éxodo capítulo 17. Hallelujah. I'm gonna Give you this work, This is powerful. Esto es poderoso. ¿Cuántos lo saben que esto es poderoso? You're the head and not the tail. Tú eres la cabeza y no la cola. You're a victor. Tú eres un victorioso. Hallelujah. Greater is He that is in you. Mayor es el que está en ti que el que está en contra de ti. You're a chosen uh, nation. Tú eres una nación escogida por Dios. Amen. You're a real uh, uh, a priesthood. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You're a royal priesthood. Es una un sacerdocio real. Hallelujah. Chosen by who? By the the pastor. Escogida por la pastora de estar aquí en esta mañana. Chosen by God. Hallelujah. To be where here. Hallelujah. Hallelujah. Diga gloria a Dios. And we see where the, the, the people were murmuring. Because they had challenges when the, when, the, when the Israelites came out of Egypt. when el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron desafíos. Was it easy? No, because they were stepping into something new. Porque estaban entrando algo qué, nuevo. Hallelujah. They had, they now had freedom. Ahora tenían qué, libertad. They were slaves before. Antes eran qué? Weren't we all slaves to sin before? And to our old nature, no éramos esclavos del pecado y a nuestra vieja naturaleza no éramos esclavos de eso. But we're not anymore. Pero ya no somos, we're a new creation. Somos una creación nueva en Cristo. And the people need to, the people that you're surrounded with, y la gente que te rodea necesita ver that new creation. Necesita ver esa creación nueva. That's the only way people are gonna what believe you. This es is la única manera que la gente te va a creer that you are a son or a daughter of God. Que tú eres hijo o hija de quién? De Dios. Hallelujah. El Dios Altísimo, the highest God, the omnipotent God, El Dios omnipotent, omnipotente. Hallelujah. Diga Hallelujah. And so the people we were quarreling with, with Moses, estaban peleando con Moisés because they were going to die of thirst, porque pensaron que se iban a morir. They said, did they? No, they didn't. God provided. Dios que? How? Supernaturally. De una manera que? Sobrenatural. Sobrenatural. You have to trust that when you are representing Christ, usted tiene que confiar en Dios. Amen. Que cuando usted, the Bible says that we're ambassadors of Christ. Que somos embajadores de quién? That means that we're representatives, right? Que somos representantes de Él. That when we go and represent Christ, hallelujah, supernatural things are going to happen. Que cuando vamos y donde representemos a Cristo cosas sobre, those are called miracles. Eso se llaman qué? Milagros. Miracles, signs, and wonders, milagros, señales y maravillas, are gonna follow. Dice que van a seguir a aquellos que creen. Do you believe this morning? Hallelujah! That God is about to visit Laredo with signs, wonders, and miracles. Que Dios está para visitar a Laredo con señales, milagros y maravillas. Hallelujah! Hallelujah! Because the church is gonna step out of the four walls. Porque la iglesia va a salir de las cuatro paredes a la comunidad, to the community, and we're gonna represent Christ well. Y vamos a representar a Cristo bien. Aleluya. En our schools, en nuestras escuelas, en our businesses, en nuestros negocios, at home, eh, eh, wherever. In the gym, en el gimnasio. How many of you know that Jesus wants to step into the gyms? Que Jesús quiere entrar a los gimnasios. That He needs to go into those gyms. Que necesita entrar a esos gimnasios. Hallelujah, you can preach Jesus wherever you go. Que tú puedes predicar a Jesucristo y representar a Cristo donde quiera que tú vayas. Hallelujah. There's need. There's great need. Hay gran necesidad. There's great need. There is so much sin. Hay tanto que pecado. There is so much sin. The sin of rebellion. El pecado de qué? De rebeldía. Rebellion against who? ¿Rebeldía contra quién? Against God. People rebel so quickly. La gente se revela tan pronto because they forget. They get over what God has done se les olvida lo que Dios ha hecho. People have forgotten that this is a, a godly country. A la gente se le ha olvidado que este país es un país que le pertenece. Que este país fue establecido en principios bíblicos, en el temor de Dios, en la verdad. That this nation is a nation under one God. Que esta es una nación bajo un solo Dios. And how many gods have not come in here? Y cuántos dios no han entrado? And we have allowed people to worship those gods. Y hemos permitido que la gente que adore esos dioses. Because we're not worshiping our God. Porque a veces nosotros no estamos adorando a nuestro Dios. Because we're embarrassed. Porque tenemos vergüenza. Because we're afraid of being rejected. Porque tenemos temor de ser rechazados or being labeled as a believer or a Christian. O que nos pongan una etiqueta de ser cristiano o creyente. Well, that's who we are. That's our real identity. Esa es nuestra identidad real. And people need to know that. Y la gente necesita saber eso. Hallelujah. That our God reigns in the United States of America. Even though there's... Thousands of gods, millions of gods, aunque haga mi, miles y millones de dioses, nuestro Dios reina en esta nación de Estados Unidos. Aleluya. Yahweh. Aleluya. reigns, Aleluya. And He's a living God. Es el Dios que vive. We need to rise up in that truth. Tenemos que levantarnos en esa verdad. But the truth sets people free, porque la verdad libera al pueblo de Dios. What is it that you have inside of you? ¿Qué es lo que Dios te ha dado dentro de ti? To believe that there is a God, para que tú creas que hay un Dios verdadero. How many of you believe that He's God and that He's real? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Él es Dios y es real? That there is no God like our God, que no hay Dios como nuestro Dios. Well, then don't forget to take Him. Entonces que no se te olvide llevártelo wherever you go, donde quiera que tú vayas. Tell the world about Jesus. Dile al mundo de Cristo que He saves the sinner of sinners because you were once one. Que salva al pecador de pecadores porque tú eras ese en un tiempo. Be surprised. It was a sorprender how many people. Cuánta gente está en el lugar where you were at before. Cuánta gente está en el lugar donde tú estabas antes, but because His grace is sufficient, pero porque su gracia es suficiente, and His mercies are renewed every morning, y porque sus misericordias son nuevas cada mañana, and great is His faithfulness, Hallelujah. You're no longer in Egypt, ya no estás en Egipto. You're no longer a slave to sin, Hallelujah. But now you're a child of God, pero ahora eres hijo de Dios, Hallelujah. ¡Woo! Hallelujah. ¡Hallelujah! ¡We got a nation to save! Tenemos una nación que salvar. And it's not by might, not by power, but by his spirit. And con fuerza, no es con espada, pero con el espíritu de Dios en nosotros. That bears witness, que nos da testimonio that our God is alive. That he's the same God, hallelujah. Que nuestro Dios está vivo y que es el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. That he's the same God of Abraham, Isaac and Jacob, hallelujah. Woo, hallelujah. Hallelujah. So they got water, dígale Dios. Let's agua. Nos ha dado Dios lo que le hemos pedido en este lugar. But we have many times, tantas veces. If not, we wouldn't be here. Si no, no estuviéramos aquí. But he's been faithful. Pero Dios ha sido fiel. In verse 8, I'm going to go to verse 8. Voy a verso 8. Then Amalek, hallelujah, and his people came and fought with Israel at Rephidim. They came out by surprise, salieron como sorpresa. Y así te va a salir el enemigos. Nadie se va a "They're going to come and surprise you," you know. But we're ready. Diga, estamos listos. Amen. God has given us this sermon, Dios nos ha dado que discernimiento. Aleluya. To know who we're fighting para saber quién estamos que peleando. That we're not wrestling flesh and blood. Que no estamos peleando contra sangre ni carne. We're fighting against principalities. Estamos peleando contra principados potestados. We're fighting some big devils. Estamos peleando unos diablos bastante grandes, hermanos. But greater is He. Mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Dice y los amaselitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Are you have attacks? ¿Vas a tener ataques? Yes, you are. Israel had just left Egypt. Israel acababa de salir de, de Egipto. And the first challenge was: there was no water. Y su primer desafío fue: no hay agua. The second one was: the Amalekites came. Vinieron los Amacelitas y atacaron al pueblo de Israel, al más vulnerable, the most vulnerable. Now, now listen, they said, uh, verse 9. So Moses said to Joshua, send everybody home. Manda todos a las casas que se encierren. Que se duerman. Que se vayan al gimnasio. Que se vayan a Lubis. Is that what he said? So Moses said to Joshua, who was Joshua? ¿Quién era Josué? He was the captain of the army of Israel. Era el capitán del ejército de qué? De Israel. He was a warrior. Hallelujah. Era un qué? Un guerrero. Hallelujah. There's a whole chapter, a whole book on, on Joshua. Hay todo un libro escrito por qué? De Josué. Because he was a mighty man of valor. Porque era un hombre. Poderoso de valor, and God needs a a, a a courageous church, Hallelujah, y Dios necesita una iglesia valiente, llena de que de valor, because God has not given us a spirit of fear, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, because Satan is defeated. Porque Satanás está derrotado, en Christ has given us the victory y Cristo nos ha dado la victoria. We don't have a staff in our hand, but we have Christ in our hearts. No tenemos una vara en nuestras manos, pero tenemos a Cristo en nuestros corazones. The Victor, el victorioso. Have his power and authority. Tenemos su poder y su autoridad en nosotros. No está en una vara ya, está en nosotros. It's in us. Hallelujah. And he said to Joshua, Choose men for us. Hallelujah. And go out, fight against Amalek and his people. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. Y entonces Moisés le ordenó a Josué, Escoge algunos de nuestros hombres. Tú estás aquí porque Dios te escogió a ti. You're here because you've been chosen by God. Aleluya. Y sal a combatir a los amaselitas. Is this a, is this a time of war? Es tiempo de guerra, ahorita. Yes. yes. The devil's attacking you. El diablo te está atacando. Y quedarte en la casa, and staying home and watching Netflix or Facebook, is not going to cut it. No va a ser suficiente. You're going to lose the battle. Vas a pelear la batalla. The Lord said, Fight! Yeah. ¿Didn't we hear that from a man that just got shot a couple of weeks ago? The bullet pierced his ear. Una bala pasó por su oreja. Cayó al piso. Se levantó y fue y se escondió. He got up from the floor, lifted up his hand, and said, "Fight! You're being attacked by the enemy." Está siendo atacado por el diablo. Fight! In the name of Jesus, fight! For the Lord has given you the victory. Pelea porque tu Dios te ha dado la victoria. Fight! Hallelujah, because when you fight, it's not your battle, but it's his. Porque cuando peleas, la batalla no es tuya, es del Señor. He will fight for you. You just have to have a warrior attitude. Lo que necesitas es tener una actitud de guerrero. The church is not weak. La iglesia no está débil. The church is the most powerful institution in the earth. La iglesia es la institución más poderosa aquí en la tierra. Because if God be for us, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No porque la iglesia es poderosa, sino porque nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya. Mañana, le dijo Moisés, yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. I'm to stand. in authority me voy a parar en autoridad con ustedes amén en poder y en autoridad in power and in authority hallelujah hallelujah i'm going to intercede voy a estar qué intercediendo he was an intercessor era un gran qué intercesor hallelujah don't you remember that he defended his people From the Egyptian slave ¿No se recuerdan ustedes que defendió a su qué? ¿A su pueblo? ¿A su gente? ¿Sí o no? ¿Era que Un intercesor He intervened, ¿intervino por quién? Por su gente For his people Isn't that what we're supposed to be doing? ¿No es lo que nosotros debemos de estar haciendo? Intervening for this nation, interceding for this nation Interveniendo por esta nación intercediendo por esta nación hallelujah that there is no spirit of communism coming to take this nation away que no va a entrar un espíritu de comunismo o, o socialismo y se va a llevar esta nación we're not slaves, we're not going back to slaves no vamos a, re a regresar a la esclavitud we're free somos libres, there's freedom in this nation this is a nation of freedom esta es una nación de libertad hallelujah we're not going back We're moving forward. We're not those, Paul said, that shrink back. No somos de los que retrocedemos. We're the people that move forward. Somos el pueblo que avanza. It's time for advancement. Es tiempo para avance. It's time to move forward and step into what God, what thus saith the Lord, and what it is written. Es tiempo de, de entrar a lo que así ha dicho el Señor y a lo que está escrito. Our ruler and king is Jesus Christ. Nuestro gobernador. nuestro legislador y nuestro rey es el dios todopoderoso wow. hallelujah diga hallelujah verse 10 so joshua did as moses said and fought with amalek and moses aaron and ur went up to the hilltop josué siguió las órdenes de moisés And God for a great leadership aquí. Gracias a Dios por un gran liderazgo en este lugar. Amén. Que seguimos haciendo las instrucciones de Dios. We continue to follow God's instructions. Amén. Mire a la persona que está al usted, dígale. We continue to follow God's instructions. Seguimos las instrucciones de Dios. Come on. Don't listen to your pastor's voice. No escuches la voz de tu pastora. Escucha la voz de Dios en, en la voz de la pastora. Listen to the, to the voice of, of God in your pastor's voice. Because God has placed me in this place. Dios me ha puesto en este lugar. I knew it from 19, 1986, this is 1986. I just had a hard time like David was saying, believing God could do that with us. It, pero luché en creerle a Dios que Dios podía hacer eso conmigo. I raised you up for this nation, for this city, to speak, to be a voice, my voice, into this city, to call those things that are not as they were. Hallelujah! To be a city that is not forsaken, but a city that that is sought out. Para ser una ciudad que no es desolada, sino es una ciudad, Hallelujah, buscada por Dios. Hallelujah. Hallelujah. Dice que José siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los Amaselitas. did they war? Yes. Mire la persona que está de usted, dígale: Don't just let the devil attack you. No dejes que el diablo te ataque. If the devil's attacking you, fight. Si el diablo te está peleando, pelea. Don't stop coming to church. No dejes de venir a la iglesia. Don't stop praying. No dejes de orar. Don't go back to, to your vomit. No regreses a tu vomito. más los perros regresan a tu su vomito. Don't go back to your vomit. Only the dogs return back to their vomit. Eso es lo que la palabra de Dios dice. The Lord says, fight, pelea. And how do I fight, Pastor? Will you, in the midst of the attack, en medio del ataque, you continue to believe that He's God? Tú sigues creyendo que él es Dios. That your deliverance is coming, que tu liberación viene, que tu rompimiento viene. That our, your God is unstoppable, que tu Dios es imparable. Who can stop the Lord Almighty? Quién puede parar a Dios Todopoderoso. He's sovereign. Él es soberano. That means he's gonna do what he wants whenever he wants. Eso quiere decir que él va a hacer lo que él quiere cuando él quiere. And nothing can stop him. Y nada lo puede parar. Because he's God, Porque él es Dios. Wow. Wow. Diga wow. wow. Y por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Aleluya. Thank God for those key intercessors in this church. Gracias a Dios. Hallelujah. And in this state and in this nation, gracias a Dios por esos intercesores claves. Hallelujah. Don't stop praying. No dejes de orar. Hallelujah. And so, who was Ur? Y quién era Ur? We know who Aaron was, sabíamos quién era Josué, y sabemos quién era Aaron. Aaron was Moses what brother. Aaron era el hermano de quién. He was a high priest of Israel. Era el sumo sacerdote de quién? De Israel. He was with Moses. Every time he went to speak to what? To Pharaoh. Estuvo con Moisés cada vez que Moisés fue delante de qué? Del faraón, he witnessed the, the signs and the miracles firsthand. Él fue el primero en ver que las señales y los milagros que Dios estaba haciendo a través de quién? Through who? Through Moses. Hallelujah. He was Moses' voice. Era la voz de quién? De Moisés. Hallelujah. But who was her or her? However you want to call him, you can call him either her or her, whatever. ¿Quién era? You know, Who was It just so happened that, that scholars say that he was he married Miriam, Moses and Aaron's sister. Que se casó con la la, la hermana de Moisés y de, de Aarón. But I just know that that Ur was at the right place at the right time. No único que yo sé. Es que Ur estaba en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. And God can use you. Y Dios te puede usar a ti, even though your name is not famous, aunque tu nombre no sea famoso como los otros nombres. If you're in the right place at the right times, si tú estás en el lugar correcto, aleluya, en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, God is going to use you. Dios te va a usar. Why do you think the devil fights you so much? ¿Por qué tú crees que te pelea tanto el diablo y te ataca tanto tanto? To displace you para sacarte fuera de qué? De lugar. To displace you to move you out. Because God has a great plan. Porque Dios tiene un gran plan para tu vida. An instrument, a vessel of God. Un instrumento, un vaso que Dios va a usar for such a time as this. Para este tiempo. Your voice will be the voice of God. Tu voz será la voz de Dios. Hallelujah. For such a time as this that we, we hear so many people talking and tanta gente hablar, but all that's coming out of their mouth is foolishness. pero todo lo que está saliendo de la boca de los que están hablando ahorita, even en in our, in our leadership, aún en nuestro liderazgo en administración, es what? es foolish, es que son necedades, there's no, no wisdom, no hay sabiduría en las palabras que están saliendo de nuestra boca, because there is no wisdom without God, porque no hay sabiduría sin Dios, Aleluya. Hallelujah, verse eleven. Now, when Moses held up his hand, Israel prevailed, and when he lowered his hand, Hallelujah, Amalek prevailed. Boy, would the devil would love to see you discouraged. Mira la persona que está usted dígale, al le verte desanimada. He likes to see you like this. Are you all ready to see me? Because well, I love to give examples. Me encanta dar ejemplos. The devil likes to see you like this. You know how many Christians walk like. Don't even preach Jesus. Straighten up. Primero, Smile, shine, and then preach Jesus. Y luego predica Jesucristo. Amen. Because Jesus is not down. Jesús no está He says, You're not the tail. Tú no eres la cola. You're the head. Tú eres la cabeza. And Satan would love, loves to see you. with your head hanging down, le encanta al diablo verte con la cabeza así agachada you know, y no y así arrastrando, porque a veces piensas que eres muy humilde de esa manera, that's your humbleness. No, that's no humbleness. You're telling the devil you're weak. Le estás diciendo al diablo y a todo el mundo que eres débil, que tu Dios es débil, que tu Dios es un Dios triste That your God is a sad god. That's not a, that's not a good representation. Esa es una no es una buena representación de quién es Dios. En tu vida Aleluya, diga gloria a Dios. Pero, you know, the devil hates to see you worshiping God. Al diablo le cae mal que tú adores a Dios. He hates to see you with your hands lifted up. Al diablo le cae mal que tú levantes tus manos. Aleluya. There's attacks coming, vienen los ataques, there's discouragement. Aleluya. Don't keep your hands down. No dejes tus manos para abajo. Lift up your hands. Levanta tus manos para arriba. Aleluya. Worship the Lord. Sigue adorando a Dios. Come Hallelujah. Resist the devil. This is a good way. Hallelujah. This es is una manera buena para resistir al diablo. Decirle, devil, you lost. I have the victory. Yo tengo la victoria. This just reminds the devil that you won. Esto le recuerda al diablo que tú ya ganaste. The Lord was giving me a revelation on this, and the Lord was saying, "This is your banner." This is your banner of victory. Your hands lifted up. El Señor me decía: Esta es tu bandera. This is your new banner. Esta es tu bandera nueva. Every time you lift up your hands, cada vez que tú levantes tus manos, hallelujah, you're saying victory. Está diciendo victory, victoria. Jehová Nisi, hallelujah. Jehová Nisi es mi victoria. He is my victory. He has given me the victory. Hallelujah! And that's why the devil would like to see you like this. No, Hallelujah, Hallelujah. There's victory in Jesus. I worship you, Lord. Hallelujah. You know that sometimes I get out of bed, me levanto de la cama, and do you think I really feel like that? Y me siento así. No, I don't. Sometimes Hallelujah. But you know what? I make my hands Hallelujah. I lift up my hands, levanto mis manos, and say, "Get up, flesh." There's victory today. Y le digo a mi carne levántate carne porque hay victoria hoy. Because my banner is Jesus porque mi bandera es Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. How many of you know that it's important to raise up your hands? Que es importante levantar tus manos. Aleluya. Why? Why is it important? Porque es importante levantar tus manos, hermanos. Because it's a sign of what, of surrender. Es una señal de que de rendimiento that you are, what, surrendering. What happens? To the, uh, you know, uh, there's a military. Uh, is this a milita military uh, position too? Esa es una posición militar también, right? Who who lifts up the hands? ¿Quién se levanta las manos cuando the enemy surrenders? ¿Verdad que si sí? cuando el enemigo se da por qué? Por vencido, ¿qué hace? Levanta sus manos. So make the enemy surrender. Haz que el enemigo qué? Se rinda. Aleluya. Don't surrender to the enemy no, no, te rindas tú a la prueba. Don't surrender to the to the test, to the trial, to the to the attack, al ataque. Aleluya. Make the enemy surrender. Worship the Lord. Haz que el enemigo se rinda. Alaba a Dios. Make depression surrender to Jesus. Hallelujah. Come on. Haz que la depresión se rinda a Cristo Jesús. Make loneliness surrender to Jesus. Haz que la soledad se rinda a Cristo. Come on. Hallelujah. Make fear surrender to Jesus. Haz que el temor se rinda a Cristo. Come on. Let cancer surrender to Jesus. You keep lifting up your hands and say, I have the victory over this cancer in the name of Jesus. You don't have a staff, no tienes una vara, but you've got two hands. Pero tienes dos manos. You've got two hands that you can lift. Tienes dos manos. Y si no dos, una. And if you don't have any, you've got a voice. Tienes una voz. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Diga gloria a Dios. We lift up our hands in worship. Para qué levantamos nuestras manos? Para adoración. To worship who? To worship God. Satan doesn't want you to worship God when you're when he's attacking you. Satanás no quiere que tú adores a Dios cuando te está atacando. What does he want you to do? What did what did uh, Job's wife tell Job? ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Curse your God and die. ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete, Job. Ya. date por vencido, you lost dude. Ya perdiste. your God and die. Maldice a tu Dios. Qué va, date por qué? por vencido. But worship just exalts God. Pero la adoración alaba a Dios qué? Más y lo exalta más alto. You lift him up what? Higher and higher. And if Jesus is being lifted up, hallelujah, he said he will lift you up. He said que si tú le exaltas a él, él también te va a exaltar a ti. Hallelujah. You're not going down, down, hallelujah, in your worship. You're going up higher, hallelujah. There's a promotion to your faith. Hay una promoción a tu fe. When you worship God, cuando tú adoras a Dios. Hallelujah, diga, hallelujah, diga, gloria a Dios, this is good, diga, esto está muy, muy bueno, hallelujah, hallelujah, Psalms uh, 63, verse 4, let's read it, hallelujah, read it in English, and then I'll just put it up in Spanish, and, and, and you all can follow in English, that way I don't, you know, take more time, because me estoy tardando más, you know, going back and forth, and i got to get this out, I'm going to finish this this morning, voy a acabar este mensaje en esta mañana, hallelujah. Psalm 63, verse 4. Salmo 63, verso 4. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. ¡Hallelujah! ¿Somebody has it in English? ¿Alguien lo tiene en inglés? Read it. Read it, Viola. Hallelujah. I will worship you as long as I live and in your name i will lift up my hands when tu levantas tus manos the devil doesn't see you the devil sees the name of jesus the devil sees jesus in you hallelujah in every knee hallelujah hallelujah in, he in, he in earth and hallelujah in the heavens and below the earth hallelujah has to bow has to surrender to the victor of your battle Y toda, cuando tú levantas tus manos, Satanás no te ve a ti ni ve tus manos. Satanás ve el nombre de Jesucristo en tu bandera. This is your flag. You say, Jesus, 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 Jesus. Aleluya. Y todo demonio en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, tiene que doblar rodillas. Hasta, ¡pau! Tiene que rendirse. Al nombre de Jesucristo We give up too soon A veces nos damos por vencidos muy rápido But you gotta trust him Tienes que confiar en él You gotta trust him He's about to do something That is gonna shake the world Que va a estremecer al mundo because there's a people that are worshiping porque hay un pueblo que está adorando a Dios in the midst of chaos en medio de los caos hallelujah there is a people hallelujah that continue to worship and exalt the name of Jesus hallelujah because there is no better name and no greater name than the name of Jesus porque no hay otro nombre ni un nombre como el nombre de Jesucristo hallelujah diga gloria a Dios hallelujah hallelujah Psalm 134, verse two. Salmo 134, verso 2, Salmo 134, verso 2, dice, aleluya, aleluya. Salmo 134, verso 2, Salmo 134, read it in English, Viola. do you all have it in English? Somebody has... Okay, ahí está en español, eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Come on, aleluya, aleluya, lift up your hands, dice, Eleven sus manos hacia el santuario. Aleluya, 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 aleluya. Y bendigan su nombre. And bless his name. No dejes de bendecir al di a, a Dios. Every time you bless God, you curse the devil. Maldices al diablo. You put the devil in his place. Pones al diablo debajo de De tus pies en su lugar. when your hands go up the devil goes under your feet hallelujah hallelujah come on when your hands go up the devil goes under your feet cuando tú levantas tus manos el diablo se pone debajo de tus pies Woo! hallelujah that's why the devil don't want you doing this Porque el quiere estar arriba de ti. Levanta tus manos. No, 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 I don't think so. Not today, nor tomorrow, nor never, devil. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, Satanás. Hallelujah. Diga hallelujah. Hallelujah. Verse 12. But Moses' hands were heavy and he grew tired. ¿Cuántos saben que la pastora también se cansa? Que los intercesores también se cansan. Uh -huh. Que tu esposa también se cansa de orar por ti. Que tu esposo también se canse de orar por ti. We need, a, we need the errands and the earth to arise. Necesitamos que los arones y los hurs se levanten. Aleluya. We need them. We need, we need more unity today than ever. Necesitamos hoy más unidad que nunca. Nilo nos recordaba esa cita. Qué hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición de lo alto. Help comes from the Lord. La ayuda viene del Señor. We need to work together. This is not my ministry. Este no es mi ministerio. This is God's ministry. Este es el ministerio de Dios. We're a church established in this city. Hemos una iglesia establecida aquí por Dios to be a blessing to this community, para hacer una bendición sobre esta comunidad, to watch over this city, para guardar esta ciudad, para ser atalayas. Aleluya. We need to be on the walls of the city. Tenemos que estar sentados en las paredes de esta ciudad. We're watchmen to the borders. Somos atalayas, guardianes, aleluya, de las fronteras. We're watchmen in our homes. Somos atalayas en nuestras casas. Oh, Aleluya. Aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. So they took a stone and put it under him. No lo criticaron. No agarraron la piedra para piedrarlo. Cuidado. Be careful. Be careful how we treat the leaders. Tengamos mucho cuidado como tratamos los líderes de Dios. We have to be careful. Because right here it's telling you, aquí te está diciendo that they get tired, que también se cansan. Que también se preocupan. That they too can get in the flesh, que también ellos pueden entrar en la carne como tú. Entras a la carne. Because we're, we're human, somos humanos. We're just like you. Somos igualito que ustedes. And sometimes we take the stone, a veces agarramos la piedra para aventársela al pastor a la pastora. y y and destroy them instead of taking a stone, in vez de tomar una piedra and put it under y ponerla abajo so that the pastor can, can rest para que el pastor descanse. Let's take care of our leaders. Let's take care of our Moses. Vamos a cuidar a nuestros Moiseses, our Esthers nuestras Esteras, our Debras. Let's take care of our, of our uh, 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 Joshuas. Let's take care our leaders in our community in our church te, 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 vamos a cuidar a nuestros a nuestros líderes en nuestra comunidad en, en nuestras iglesias hallelujah let's be a light vamos a ser esa luz let's be that, that voice of hope vamos a ser esa voz de esperanza Let's go pray. Vamos a orar por ellos. Instead of Stoning them, en vez de aventarles piedras, vamos a orar por ellos. Don't we'll judge them. No estamos para juzgarlos. We're there to pray for one another. Estamos ahí para orar los unos por los otros. And so what else happened? ¿Y qué sucedió después? He put under the stone. They said they sat in there, and then Aaron and her held up his held up his hand. Dice said, y kur." ¿Qué le hicieron, levantaron sus manos, one on one side, uno en un lado y el otro del otro lado. So it was that his hands were steady, para que sus manos estuvieran. ¿Qué dice? miren lo que dice. Y cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara. Para que el... ¿quién es la piedra? Who's the rock? Jesus. Aleluya. Let's not forget who the rock is. No se nos olvide quién es la roca. Es Jesús, aleluya. Para que se sentara en ella y luego Aarón y Julio lo sostuvieron, sostuvieron los brazos, uno el, el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes. ¿Qué es lo que, que tienes que hacer cuando el ataque venga? Correrle. Stand firm. Mantente. Because if God said it and I said it, He'll do it. Si Dios lo dijo y yo lo digo, Dios lo va a hacer. He'll execute. It. He'll bring it to pass. He's not only the healer and the waymaker, but He's a promise keeper. No solamente es el sanador y el que abre camino, sino también es el que cumple promesas. Every promise he's given you. Todas las promesas que Dios te ha dado, Dios las va a cumplir si tú lo crees. This book is full of promises. Esta palabra está llena de promesas para quién? For you, para mí, para ti. Hallelujah. It's not just a book of laws. No solamente es un libro de leyes, but it's a book of promises. Pero es un libro de promesas. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Hallelujah. Y dice que pudió mantenerlas firmes hasta la puesta del sol. Aleluya. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso eso, hermanos? I thank God for the, the amazing congregation. Doy gracias a Dios por esta congregación tan maravillosa. For the leaders, por los líderes que Dios ha puesto en este lugar. Not all no todos han venido a levantar mis manos pero los que han venido he podido mantenerme firme, those have been enough aleluya, aleluya if, if, if it has to be an ur si tiene que ser un ur, que sea un ur you don't have to know him, tú no tienes que conocerlo, to approve him para aprobarlo, if God validated that moment, si Dios a de, de ese momento, para ese momento que sea lo que Dios quiera, let it be whatever God wants to do, what God wants is for us to be firm, lo que Dios quiere es que tú te mantengas firme Don't put your eyes on man. No pongas tu mirada en el hombre. Put your eyes on Jesus. Hallelujah. Pon tu mirada. And your trust in the Lord. Hallelujah. And He's the one that's going to give you the, the victory. El es el que te va a dar qué? La victoria. Hallelujah. So Joshua overwhelmed and defeated. So Joshua overwhelmed and defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Hallelujah. Mire lo que dice. Hallelujah. Aleluya, ¿qué pasó? ¿Perdieron? I'm telling you, remember to declare, Satan, you lost, we won. ¿Te acuerdas lo que te digo los miércoles? Recuérdale al enemigo, Satanás, tú perdiste, yo triunfé en Cristo Jesús, amén, I won. Christ gave me the victory, aleluya, amén, aleluya. Whenever the enemy is attacking you, cuando el enemigo se esté atacando, remind the devil that he lost, acuérdale al enemigo que perdió. Aleluya. There is no power or no right over you. Que no tiene poder ni derecho sobre tu vida. Dice: Fue así como Josué derrotó al ejército a Marcelita a filo de espada. Can I do this alone? ¿Puedo hacer esto yo sola? ¿Puedo tomar yo la ciudad sola? ¿Can I take the city alone? I need my, my Joshua, necesito mi Josué. I need my earth. Aleluya. I need my errands. Aleluya. Necesito mis arones, mis Josué, mis hurs. Come on. Aleluya. Needs his, his army. Dios necesita qué? Su ejército. Does he all then? Nos necesita aquí a todos? Yes, we do. So stop telling the, the people. Dios no te necesita. ¿Para ¿Va, qué vas? De la pastora ni, ni te ve. No, maybe not. Pero Dios sí. you're not answering my call you're answering to the call of God because we said God says with you I am going to do signs great signs and wonders and miracles in this community contigo voy a hacer grandes proezas Joel two twenty one. Joel 2 one of my favorite scriptures be not afraid of land no temas o tierra but rejoice and be glad sino regocijate y alegrate for surely the Lord thy God porque seguro que tu Dios hará grandes cosas will do great things great things in the businesses of Laredo Dios va a hacer grandes cosas en los negocios de Laredo God is going to do great things in our education system in our schools this year, hallelujah Dios va a hacer grandes cosas en nuestras escuelas en este año hallelujah hallelujah God is going to do great things in your marriage. Dios va a hacer grandes cosas en tu matrimonio. God is going to do great things in the lives of your children. Dios va a hacer grandes cosas en la vida de tus hijos. God is going to do great things in your grandchildren. Dios va a hacer grandes cosas en tus nietos. God is going to do great things in you. Dios va a hacer grandes cosas en ti. If you believe it. Si tú lo crees. Aleluya. He's a great God. Aleluya. Diga aleluya. That line doesn't belong to Trump. Make America great again. Trump can't make America great again. The Republicans can't make America great again. The Democrats can't make America great again. Joe Biden can't make. Kamala, Her they can't make America great. The only one that can make a great America great again is our great God. El único que puede hacer América grande es el Dios que es grande. Didn't God tell Abraham that from the beginning? ¿No fue lo que Dios le dijo a Abraham desde un principio? Abraham, I'm going to make you a great nation. ¿No fue lo que Dios le dijo a Abraham? It was no dignitary. ¿No fue un dignitario? It was God Himself. Yaré de ti una gran nación. A great God. El Dios grande es el único que puede hacer cosas grandes. Es el único Dios que puede hacer lo posible. Verse 14 says Then the Lord said to Moses, Write this in the book as a memorial and recite it to Joshua, that I will utterly wipe out the memory of Amalek and his people from under heaven. You know, um, verso uh, 15 dice, uh, perdón 14 dice Y entonces el Señor le dijo a Moisés Pon esto por escrito en un rollo de cuero Para que se recuerde Don't get over it Mira la persona que está al lado de usted Dígale que no se te olvide How many times the Lord has healed you ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? How many times he's delivered you ¿Cuántas veces te ha liberado? How many times you should have been dead ¿Cuántas veces hubieras estado muerto? But you're alive Pero estás vivo Because Your God is great. Porque tu Dios es grande. Not because, of, uh, because our prayers are, are, are great, porque nuestras oraciones son grandes, but because our God is great. Hallelujah. We pray to a great God. Lloramos so a un gran Dios. He said, write it down. Keep it as a memorial. Don't forget. Don't get over it. Don't get over the joy that you feel this morning. I just can't get over it Larry, no puedo, no puedo, de, no se me acaba este gozo que siento aquí ahorita, esta presencia que sentimos aquí, that's what David was telling you, ya se contagió conmigo, estamos las dos bien contagiadas y ahí vamos en el carro y vamos para atrás y para adelante, we, 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 we speak hablamos en lenguas y y, y y nos predicamos la una en la otra, And we just can't stop, why? because… We serve God as the eternal God. Servimos a un Dios eterno. That everything that He gives to us, que todo lo que nos da Dios, It doesn't run out. I don't want my cup to run out of the new wine. You no know, quiero que mi copa se acabe, se le acabe. Me está entendiendo? El vino, el espíritu. Come on, Hallelujah. The joy of the Lord. I want my cup to run over, not run out. You get it? No quiero que mi copa se vacie, sino que mi copa esté rebosando. With Him, with His presence, con Su presencia en nuestras vidas. How many of you have, get, get a good feeling when you come to church? De ustedes tienen un buen Josh, I, I just see that good feeling in you when you're in church. I don't know, but I just see you just, you know, adapt into His tapestry. Because we're God's tapestry. ¿Sabía usted? How do you say that in Spanish? Tapestry. Somos el tejido de Dios. Así se dice. Sí. El tejido de Dios, the tapestry of God, we're God's tapestry. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No, búsqueme a ver, ver cómo se dice porque se me hace que como que no. El tejido de Dios. ¿Cómo? El tapiz. Somos el tapiz de Dios. And we just kind of like, you know, just fit in there. Y entramos y, y encajamos ahí. We've been woven into it. You know what I'm saying? He's he's still knitting, uh, knitting us. Todavía está qué tejiéndonos pero somos de ese tapiz. So when we come, don't you get that good feeling? ¿No te, te da ese buen sentido when you're here? How many of you, be honest, and, and don't raise your hand if, you're not, if you don't have a good feeling when you come to church, because then you're lying, and then I'll have to pray for another deliverance over your life. Y no levante su mano si de veras no, porque entonces voy a tener que orar por liberación también por usted. Más liberación, más trabajo. Ya no me da más trabajo porque voy a necesitar una piedra de este tamaño. How many of you have a good feeling when you come to church, honestly? de ustedes sienten algo bueno cuando usted vienen? ¿Y quieres que se acabe esa Do you want that to finish? ¿Sabes por qué se acaba? You know why that feeling fades away? Se acaba because you forget. Porque se te olvida. You forget what he said. Se te olvidó lo que You forget what he did. You forgot the feeling of those goosebumps. Se te olvidó cómo se sentían esos escalofríos, ese temblor. Don't forget. Write it down. Escribelo en la tabla de tu corazón. Don't let this book depart from your from What, what does it say? Que no se aparte de, de tu boca. Don't let it depart. Joshua. Who said that? Everybody say it with me Joshua, the great journal, uh, general, el gran general capitan, the leader of the most powerful army, the army of Israel. Don't let this book depart from your mouth. No dejes que este libro se aleje de tu boca. Meditate on it. There it is. Medita en él and when you wake up and when you go to bed remember acuérdate remember all the victories todas las victorias. remember all the beautiful words he came to say to you when everybody said that you were no good for nothing que no les servías para nada he came and he says don't believe them no les creas you're my special possession Tú eres mi posesión especial, mi tesoro. You are my treasure. You are my king. Don't forget. Because the devil would want you. El diablo quisiera que se te olvidara. I want you to stand this morning. Yo quiero que se pongan de pie en esta mañana. And I, I, I want you to take me to 1 Samuel 15 real quick. I have a couple of verses there I want you to know. Dígale a la persona que está de usted. God is taking good care of me. I don't have to worry about, you know, anything but just You know, making sure that I'm doing, following God's instructions. Dios está cuidando bien de mí. I don't have, no me tengo que preocupar de nada más que de seguir las instrucciones de Dios. To be obedient to the Lord. Aleluya. Ser obediente al Señor. That's all. That's all. That's all you have to do. Aleluya. And I will go well. Samuel 15 dice: Y un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a unirte como rey. A ungirte como rey sobre su pueblo de Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Uh, verso 2. Dice, si, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido uh, uh, Let me see, let me go. I think that's it. Dicieron pues Okay, let me go, because I, I wrote them down in my I highlighted them on my, on my Bible. Aleluya. Digan aleluya. Because I need to share this with you. I want you to know how good God, you know, que a Dios no se le olvida. God doesn't forget the promises that he's given you and the covenant that he has with you. A Dios no se olvida las promesas que Dios te ha dado. Hello? Y también el pacto que tú tienes con Dios. That you have what? A covenant with, with God. Yeah. Um, let me see here. Ok, verso 2, sí, verso 2 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Poder, Todo he decidido castigar a los amazalitas por lo que le hicieron a Israel. Dice, I will punish those who try to harm you. See, is God taking care of you? ¿Te está cuidando Dios? Don't forget what God says. No se te olvide lo que Dios dice. Mira lo que dice, I will punish. he decidido castigar a los amazalitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salió de Egipto. See, God doesn't forget who your enemies, a Dios no se le olvida quién son tus enemigos. God's going take care of it, Dios se va a encargar de todo. You keep moving forward, tú sigue avanzando, you keep worshiping God, you keep following God's instruction, tú sigue uh, siguiendo las instrucciones de Dios. ¡Aleluya! You got a battle to win. Tenemos una batalla que ganar. In November. En noviembre. Don't get distracted. No te distraigas. Keep your eyes on Jesus. Mantén tu mirada en Jesucristo. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Diga Hallelujah. Verso tres. Así que ve y ataca a los amasalitas ahora mismo, destruiré por completo todo lo que les pertenece, no les tengas compasión, mátalos a todos. Woe to those who touch God's anointed. Woe. Why do you think Israel? ¿Por qué usted cree que, que siempre oramos por la paz de Jerusalén? Israel has won battles that you can't explain. Israel ha ganado battles que no te puedes explicar. They've been outnumbered, but they still win. Aunque sean más numerosos sus enemigos, they still win. Como quiera ganan. ¿Usted por qué cree? Because they have a banner. Porque tienen una bandera. Y su nombre es jehovah Yovanisi. You might see that 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 banner right there. Quizás esa bandera de Israel. But that banner. Hallelujah. Aleluya. pero esa bandera hay una bandera que está arriba de esa bandera There's a that's the top with that banner and it's the name of Jesus y es el nombre de Jesucristo He's God of israel es el dios de israel so god doesn't forget who your enemies are a dios no se le olvida quién son tus enemigos He's kind deal with them dios va a tratar con ellos so you don't forget what god has done Amen, your business is not to take care of your enemies Tu negocio no es que, que? Encargarte de tus enemigos Your business is to take care of God's business <laughs> Amen, we're about the Father's business Nuestro negocio, hallelujah I people say, why, why, why do you let people do that? ¿Por qué te dejas de la gente? ¿Por qué te de I tell them, don't even go there I gotta do what I'm called to do Yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer He knew me, don't you think he knew David? No conoció a David A Josué, did they ever mess up, se equivocaron. Yes, they all did. He knew that. That's sabía he is. But I was going to deal with those enemies. Pero you see what they, el que iba a tratar con esos enemigos is not you. Mira a la persona que está al lado y usted dígale, "Get out of my business." Sal de mis negocios. And get into the father's business." Dígale. "Y métete a los negocios del reino." I'm serious. Get out of my business about yours. Don't you have? ¿No tiene suficiente con lo de usted? Don't you have enough devils to fight? Do You want my devils? <laughs> Go on ahead. ¿No tienes suficientes diablos que pelear? ¿Que quiere los míos? God's gonna take care of it. A Dios no se le olvida. He doesn't forget his people. Dios no se olvida de ti. He's not gonna forget about you. Go about the Father's business. Preach, Jesus siguen los asuntos del reino predica a Jesucristo donde quiera que vayas take Jesus to the hurting lleva a Jesucristo aquel que está dormido. take Jesus to those that are, the, the, the doctor says there's no remedy, lleva a Jesús a aquellos que el médico les dijo están desahuciado de la ciencia médica it's terminal cancer, there's nothing we can do for for you anymore, there's a God that can, hay un Dios que sí no puede, he's a God of the impossible church This morning I don't know what you're going through. En esta mañana I don't know what's going on in your life. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. But God does. We want to dismiss our Facebook audience right now. I love you. I bless you. I, I pray that you just keep your hands raised up. And worship God. Hallelujah. And trust God that he is fighting for you. Hallelujah. And that the victory belongs to you. Pero te despedimos en esta mañana. En nuestra audiencia de Facebook. Ahora que en esta mañana tú sigas firme en el Señor. Levantes tus manos. Recuerda que el que está peleando tu batalla es el Dios Todopoderoso. Amén. Y que la victoria es tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos aquí el miércoles físicamente a las seis. We'll see you here physically at 6 p.m. here at Christ Miracle Center or Sunday online o oh, el domingo una vez más en línea. God bless you. Dios los bendiga. Aleluya.